dice, Suki-chan, ¿con quién te casaste? Y yo le digo, con la Lo cuadra de acabo de Lee. decir ahora. Ahora, justo. Oh, espera. Entrando. Ya, pero ya le he contestado. Ah. Pero puedes hablar, ¿eh? No, pero ya no tiene gracia. Voy a poner un gol porque han dicho, ¿qué mierda de nombre es ese? Han dicho que tu nombre es una... Pues el mío. Estamos en llamada. Hala. Encima sacó muy más sanción por gilipollas. Shun. Textualmente. Cuidado con repetirlo. ¿Has visto lo que ya ha terminado un cuadrado? Te ¿Qué sientes ante ello? es un cuadrado. Gracias. Paz y metacrilato. What the. Y Beatriz y tranquilidad, pero bueno, también me gusta el metaclidato. Vamos a ver mis estadísticas. Venga. ¿Cuánta piedra has picado tú? Sé que va a ser muchísima más en este server. Ciento 34.900 Ah, pues no he picado setenta. más que tú. Yo tengo 166.000. Luego de tierra tengo 45.938, de roca a secas tengo 777, de madera 293, de arena 964, de grava 2.581, Yo de oro de 98, grava seguramente tenga bastante más que tú, por la mina. De oro 98, de hierro 1114 y así un montón de cosas. He quitado muy poca obsidiana, ¿no? He quitado 31 de obsidiana.
gente no sabe que yo pongo sanciones porque tengo que ponerlas, no porque si es mi pareja, entre comillas, entre muchas, muchas comillas. Bueno, y ahora acabo de decir que España es una puta mierda. Invadieron Uruguay. No es que le dice España, país que invadió Uruguay, reverendo asco. Me encanta la lógica que a veces suelta, ¿no? Si te tiene que dar asco España porque invadió. Bueno, eso sobraba porque solamente quiere que te piques. No, igual lo puedo decir perfectamente. Pero es, pues, entonces le estás ayudando, eso es lo que quiere, que contestes. No, simplemente he dicho eso y ya está. Tampoco hace falta ponerse como si hubiera contestado a la cosa de la existencia. No sé, pero es innecesario. Me he encontrado agua. ¿Cómo? Me he encontrado agua. ¿A qué te refieres? Nada, que estoy tapando cosas. Ah, vale. No sé, cuéntame algo. Nada, que ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Yo qué sé, es que si no hay, si no se habla, me aburro y para eso me va a YouTube. A ver, coño, que estoy contestando. Lo siento. Yo por la Ay. mañana necesito interacción, que si no me duermo. ¿Estás en directo? Probando solo. Tengo ganas T de dormir. tendría que hacer esto, ¿verdad? Si quieres quedar.
pronto y que ya y Es que tal. tampoco sé de qué coño hace directo. Por eso no estoy haciendo de... Llevo 3 días sin hacer directo. ¿Ves? Claro. El viernes sí hiciste. ¿Cuándo? ¿Me hiciste el viernes? Claro que no. ¿De qué? No sé. Si ni siquiera estuve en el ordenador. Vale, puedes hacer directo un poco de lo que te apetezca en el momento y ya está. Si estoy contigo no voy a hacer directo porque me... porque entonces o paso del chat o paso de ti. A ver, ahora solamente somos nosotros dos, da igual. Pues eso. O paso del chat o paso de ti. Porque por la mañana. Yo por la mañana no me apetece mucho. O paso de ti o paso del chat. Yo de dos cosas no voy a estar atento. ¿Sabes? Porque no puedo. Suficiente que estoy en Discord ahora. ¿Qué tal llevas desayuno? Desayunando solo un plátano. Pues bien. Por cierto, que si quieres colgar, puedes colgar, ¿eh? Y más tarde, si te quieres unir, qué bueno. No, coño, ¿tú quieres que vuelva? No sé, a mí me da igual, no quiero que estés a mala. No te va mala, simplemente te he dicho que coño, si no se está hablando de nada, que llevaba 5 minutos, que llevábamos 5 minutos callados. Ya, porque estaba contestando al chat. Lo siento, yo qué sé. Me hace gracia, me dice el que le llamó la atención a Lale, me dice, supongo que conoces a Lale, y yo, claro que la conozco. Vale, quiero hacer un regalito. Que le quiera hacer un regalo. ¿A quién? A Lale. ¿Quién es la Ale? Ah, la Queen. Sí. ¿Cómo quieres que la llame cuando está hablando contigo? Yo qué sé, como quiera. Pero tiene que ser de solo de una forma, porque si no, no me va a entrar nunca de quién. Es que yo le digo, Lale, por eso. Bueno, pues la Ale. Pero me va a costar acordarme, eso sí. Pero bueno, eso es como todo. Eso es como cuando llamabas a Gato Gregorio. Al final lo acabé llamando gato. Gregorio, ¿yo qué? Gregorio, ¿eh? Gregorio, ¿eh? Gato, ah. Gatito. Y Claro, miau, miau. es que... Eso es como si le preguntas por mi nombre a mucha gente. ¿Quién? Aunque se lo sepan. Me están diciendo que falta un bloque en el spam. Otra vez no. ¿Te Bueno, acuerdas? me tendría que quedar ahí, a FK. Media hora. ¿Por qué? Porque me tengo que dar a FK. ¿Pero por algo en En concreto? el spawn para avisar de tal. Vale.
Me voy a seguir. ¿Por qué te tendrías que quedar quieta? Porque me tengo que quedar en el spawn avisando de que no pueden romper porque si no se van baneados por aprovechamiento de buff. Ah, vale. Rollo el policía que se queda en la puerta del colegio. Exacto. Los chicos, tener cuidado. Adelante. Ten cuidado que si no te tengo. Que normalmente el policía que mandan a los colegios es como, bueno, deténme, tú deténme si quieres. A ver, yo conocí. Había una amiga mía, ¿no? Que con el policía tutor lo decía en plan, joder, pues si me quiere detener, que lo haga cuando quiera. Es como, bro. Te entiendo, pero bro. Cada vez que utilizo pronombres para referirse a un tipo de raza, no sé si banearlos por racismo o no. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué ha sonado? Un Enderman. ¿Por qué hay un Enderman en el día? ¿Por qué se ha teletransportado un Enderman ahora? Porque los Endermas también pueden estar de día. Pero que has venido de la nada. Ha hecho un random, un TP. Ha venido del infinito. Pero, ¿qué han dicho? En plan a lo el guachín, no sé qué, no sé cuánto y yo, colega. El guachín. ¿Eso de Sí. dónde es? ¿Eso qué significa? No tengo ni puta idea. Guachín es como si... como tío o cosas así. De hecho, me encanta porque ha puesto la X. Para evitar que le deban que le dé mood por cagarme a piñas. Ese tiene, este tiene pinta de que era jugador de Dazur, es probable. Veo, no. Sí. De hecho, se va a comer un mut. ¡Mua! Guapísimo. ¿Ha dicho algo chungo o qué? No, hay solo de cagapiñas y eso sigue sí siendo un insulto, por mucho que lo disimule. Che, eso es como... ¿Eh? Pues sí. Veintinueve minutos, es verdad. Es verdad, va. Esto es como cuando te banean en el LOL, ¿no? Te banean gradualmente. A Sí, lo la aquí. primera media hora. ¿O cómo? No está que pueda sancionar en la moralidad. No son mala gente, lo que pasa es que en su entorno hablan así de normal.
Sí, porque mira, las sanciones por uso inadecuado es warning, que es un aviso. El primer mood es 30 minutos, luego 1 hora, luego 3 horas, luego 1 día, y si se pasa de. Y después de la cuarta vez, si sigue, básicamente sigue siendo 1 día de tiempo. De contesta tú. Que manda cojones, ¿eh? Hijo de puta, hijo de puta. Gordi. Sí, te puedes reír. Por poder puedes. No, no, no me puedo, no puedo reírme en chat porque me como un guard de la vida. Ah, no, no, coño, en el Y chat más no. cuando. Te digo que te rías aquí. Ya. Estoy tapando agujeritos. Yo lo estoy haciendo. Yo los estoy haciendo. En las paredes. No. Vale, Entonces los tapo. estoy tapando los agujeritos que hizo esto en la pared. Eso, qué mal educado. Sí. De hecho, luego te mandaré a ti volando para que cojas los materiales de la pared. Hostia, qué coñazo. O los vas a dejar ahí. No, no los quiero dejar ahí, pero qué coñazo. Cuando, eso lo voy a hacer cuando el cuadrado entero esté quitado. Que así al menos me puedo situar. Ay, que si no quieres cogerlo. Que sí quiero, coño. Venga. Es que me hace mucha gracia. Mi única sanción fue llamar fue Un llamar gordito un inmaduro. gordito a ti. Gordito inmaduro, o sea. Es maravilloso. Creo, me atrevería a decir que es de los mejores insultos que he visto en la vida. Es que, tío, Eres un me gordito inmaduro y tú. Le está tocando la madurez y los kilitos de más. Está tocando dos cosas importantes ahí, ¿eh? realmente es que yo a veces me meo con el servidor. Ah, lo que te iba a decir, es que no sé cómo. No, no sé cómo hacer lo de la publi. Sí, dime. Lo pongo. Cuando se suba el capítulo 1 o cuando se suba el capítulo final. Yo digo que cuando se suba el capítulo final. Es que tengo un problema. Con el capítulo 1, ¿vale? Cuando se sube el capítulo 1. Es cuando las primeras visitas hacen que se patrocine mejor, ¿no? Pues entonces súbelo cuando esté el capítulo 1. Pero entonces no hay más capítulos. Pero si lo subo con el capítulo final, esas visitas no sirven de nada, literalmente. Pero si le gusta puede verse la serie entera. Sí. Tengo ese Me dilema. encanta porque no sé si a ti te sale cuando una persona intenta hablar estando muteado. No, lógicamente no. Es que antes a mí como user también me salía. No sabía si se desgrababa bien en su momento. Oye, ¿por qué me sale esto? ¿Tendrá que salir esto? Sería un bug.
Sí. De hecho, llevo como 40 veces diciéndole a Babi de que me lavo el historial de la gente. Lo sé. Lo preguntaste conmigo delante. Ah, por cierto, al final no me dijiste lo que te dijo Ninja con lo del almacén. ¿Qué le Que no se dijiste? puede hacer nada, que si no ayuda a los demás, a nosotros tampoco nos va a ayudar. No tiene sentido darle preferencia a una persona que a otra. Pero no es dar preferencias, que tú no has dicho que nos arregle nada. Tú lo que has Ya. dicho es que nos ha jodido todo. Pero vamos, que por lo que me estuviste diciendo, todo es culpa de Anubis. No solamente de Anubis, o sea, es de todo el mundo. ¿Quién me dijiste que tiene cientos y cientos y cientos? Ellos, pero eso no tiene nada que ver. Que son 70 personas, que no solamente de Anubis, que también hay muchos clanes que tienen lo mismo. Todo culpa de Anubis. No me engañes. Déjame canalizar mi odio. Pero es que a ver me cae bien. ¿Quién? Que a ver me cae bien. ¿Quién sabe? Uno de los líderes de Anubis. Bueno, me da igual, pues Abel es buena gente, pero Anubis no. ¿Y Lale? No le conozco lo suficiente. Es buena gente. Pero nos ha jodido el almacén. Bueno, me lo ha jodido a mí. Almacén, bonito, precioso. Ya, pero... Funcional. Ahora es bonito y precioso, pero ya no es funcional. A ver, ¿es funcional? No, no funciona. Si tienes Sí, que es poner tú las funcional. cochas, no son funcional. Es funcional, No es porque es un funcional. almacén. Que no. Le quitas la palabra automático y ya está. Ahora es una machine de Worten, no de Amazon. No me gusta Worten. Me gusta Amazon. Con sus cochitas y hacen cosas buenas y cosas No solas y creo que nada. te voy a tener que pedir que me pidas una cosa. ¿El qué? Unas brochas para clase. En Amazon. ¿Ves? Amazon es bonito, Amazon es pechocho. ¿Tú tienes el premio o no lo tienes? No. ¿Por qué no? Pues no te vas a engañar, me gustaría tenerlo. ¿Vale? Pero mi madre me dijo, ¿para qué si no lo usamos? Pero eso de que no lo usas es cuestionable, la verdad. A ver, en comparación a lo que cuesta, no lo usamos. Ah, vale. ¿Tengo Netflix? Sí. ¿Lo uso para lo que cuesta? No. Tú no. Por eso cuando me gasté para Spotify no me dio nada de pena. Luego que le da pena gastarse dinero en cualquier tipo de gasto. Menos en Spotify. Spotify es pesado. Spotify es bonito. Spotify es pechocho. Spotify me da la vía. ¿Seguro? Porque también te la quita. Sí, porque no tengo dinero. Pero Te da depresión. ¿por qué? Porque te da música triste. Pero también happy. Sea, todo depende de lo que tú busques, ¿sabes? O sea, si eres un emo mierda, pues bueno, a ver, te da música de emo mierda. ¿Sabes qué pasa? Que lo que estamos haciendo, no tengo claro qué coño hacer.
Sí, porque tal cual me has dicho, si haces algo tremebundo, el ninja se va a quejar. Vale. Que lo voy a seguir haciendo igual, que me la vas a dar tres cojones, pero. Estoy tapando agüita. Sí. Sí, estoy tapando agüita. ¿Qué pasa? Es que me ha hablado alguien diciendo de que abierto ticket, voy a dejármelo volando. O en alguna zona donde no me pueden atacar. ¿Y por qué no te vas al 100? Es que estoy en el cine, me acabo de meter en la torre del lobo. Ah, vale, que no te puede atacar ningún bicho. Sí. Vale. No te pillan, sí. ¡Qué hijo de puta! Cape. Cape los adelanto. Cape los adelanto. Acabo de dar cuenta de que no me cambió el nombre. Ya no me lo cambio, ¿no? No, brother. Qué beneficios. Tengo al bostear su servidor. Dos veces su servidor. No tengo ni puta idea. ¿Tiene beneficios por hacerlo? Creo que no. Si está aquí es porque tiene algún inconveniente relacionado a nuestro servidor, por lo cual te pedimos que tengas a mano una prueba Echaba de menos este pico, ¿eh? Es que me dice que. ¿Qué beneficios tengo al bostear dos veces su servidor? No entiendo. Yo te estoy haciendo de día todo el rato, ¿eh? Para que no llueva. Ya lo sé. Que a mí no me molesta, pero... Pero sé que a ti se te lague. Vale, va a contestar a mami. Se ha metido un admin. ¡Bien! ¿Quién? Porque estoy contestando el ticket y le digo, creo que solamente es rango de booster. Y me dice, para mí no hay nada, no. No hay algo más, hice un admin. No, bro, solo se te da el rol de server. Booster hasta que se quiten los boosteos. ¿Algo más?
encanta porque nosotros, los helpers, tampoco tendríamos que contestar tickets, pero como los admins están cuando les sale los cojones y se tiran la parte del día durmiendo, pues poco se hace. Hombre, claro, si son latinos, la gran mayoría. Es que ahí está el problema. Que en el horario que se supone que es el server, no hay nadie de Ya. administración. De hecho, por eso Jayza quiere el moderador de una vez. O sea, porque no. Porque es que no hay gente que ponga bans por la mañana. Es que no hay ni Dios por la mañana. Wow, ojalá, te lo juro, ojalá saber en qué posición estoy de quitar bloques, ¿eh? Ya, realmente eso es una putada. Porque claro, encima es top 3, ¿sabes? O sea, no un top 10. Es que poner un top 10 no tiene sentido. Coño, pues para saber más o menos por dónde vas. Si te aproximas al top 10, quiere decir que estás cerca del top 1. Si estás en el A ver, top yo. 200, ¿no? Si me superas a mí, estás en el top de en el top 10 porque yo estoy en el quinto o algo así. ¿Cómo lo sabes? Porque antes estaba en el top 3. Hombre, Porque yo en llegué. teoría te tengo que estar pillando. En teoría me ha superado, sí, sale. Porque yo piedra he picado mucho más que tú. Ya. He picado 3.000 más que tú de piedra. Pero claro, tú es que la mayoría de bloques que tienes quitado es de tierra, arena. Ya, pero picar es picar. No, pero en el top lo que pone es quitar bloques. Ah, ya. Pues no lo tengo claro, la verdad. O sea, cualquier tipo de bloque. Yo es que he vaciado un montón de zona del Nether, porque hay que tener en cuenta eso. Por eso. Bueno, yo también. Yo he quitado un montón de puentes. Quiero volver a estar en el top 3. Yo quiero llegar al 1, tío. Me hace cierta ilusión. Pues te pones a vender como un cabrón. ¿Qué te crees que estoy haciendo? Y quiero quedarme en el 1, ¿sabes? O sea, que nadie me supere. Vamos, para conseguir eso tienes que tenerle ganas y meterte todos los días mínimo un par de horas. No, no, no hace falta meterme tampoco todos los días. Pero por el simple hecho de que yo cada vez que estoy aquí estoy minando, estoy quitando bloques siempre. Hay gente que no hace esto, hay gente que se dedica a construir, pero también quita porque, ¿sabes? Ya, pero por ejemplo, los que están en el top sí que se dedican a quitar. Van a estar bastante tiempo dedicándose a quitar porque la mayoría están hablando terrenos de 1000 por 1000 o mierdas así, yo, colega. 1.000 por 1.000, ¿qué coño? Cosas de Anubis. No quería decir Anubis, pero es que es Anubis. Además, Puedo. yo tengo una cosa, se llama vida, cosa que Anubis no tiene. Por lo que me has estado diciendo. ¿Sabes? Y que a mí este juego no me gusta, tío. Yo
Estoy aquí simplemente porque no tengo nada mejor que hacer. Y porque estás tú, ¿sabes? Si no, yo no estaría aquí. Sí, tengo que subir a solicitar sanciones una cosa. ¿El qué? Pero un último, ¿El qué pasa? ¿El qué pasa? porque hay alguien sin rango ¿Sí? hablando por solicitar sanciones para telpers y helpers. No entiendo. Okay. Vale, me parece totalmente correcto. Lo que sí, el que esté en top 1, vamos, mínimo nivel 200, ¿no? De minería. Voy a ver. ¿Se puede ver los niveles Igual. de... Tops. No, pero se puede ver cuántos bloques lleva llevado. De hecho, creo que sí, quién no es quién. El top de lo que es minados. Es que... Tiempo. Server 1, yo estaba en el top. Más kill. Qué normal, ¿sabes? Con más dinero. Está Helder, luego Gatito y luego Nothouse. Pero a ese no lo habían baneado. Sí, pero no lo han quitado del este. Bueno, el 1 al menos no crece. El top 1 ya Exacto. no crece. ¿Y cuánto lleva el último? Espérate, más cerca. 348.760. Coño, pues entonces estoy al lado. Estamos todos al lado. Nosotros dos. Si solo de piedra, si solo de piedra ya llevo más de la mitad. ¿Sabes? Sí. ¿Y a Gatito no lo habían baneado también? No, a ti no lo han baneado. Me suena una movida con Gatito, tío, no me acuerdo. ¿O no era Pero Gatito? a ti te lleva una cantidad de sanciones importantes, sí. Pero ya no juega, ¿no? Yo no lo he visto más. Sí, juega. Pues yo no lo he visto más. ¿Se lo juega por la noche o qué? Creo que sí. Yo solamente, es una cosa, solamente voy a meter de mañana y si eso de tarde, si hay más helpers, si no, me voy. A lo mejor. Tú haces tu horario de mañana y ya te vas por culo. Me pica el cabeza. ¿Estás grabando? Claro que estoy grabando. Vale. ¿Qué te vas a ir cuando me vaya yo, no? Vale, luego me dices los minutos que llevas de grabación. No, coño, te lo puedo decir. Te lo puedo decir ahora. Llevo 46 minutos. No, porque luego me apunto para saber cuánto tiempo llevo. Ah. Claro, vale. Dime. Que te repare el pico, ¿verdad? Espérate, que creo que puedo yo. Sí, puedo yo.
Creo que ir como canelones. Yo no sé qué como. Yo tengo hambre. Yo no. ¿Tú no? No. Bien. ¿Sabes lo que me tomo ahora? He cambiado el café por un colacao. ¡Ey! Ese es nice. ¿Pero Colacao, Colacao o Nesquik? Colacao, colacao. Así me gusta. ¿Desde cuándo se le llama colacao al Nesquik? No sé, todo el mundo le llama Colacao a todas las cosas. Mira, me va a hacer un colacao y está cogiendo el cacao, ¿sabes? Lo Pero peor de todo es que sí. que lo está cogiendo, literalmente. O sea, no, no comprar un este de cacao. No, 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 no. Lo está recolectando. ¡Mira un colacao! Y tú. Te reviento, ¿eh? Hacer chocolate tampoco es tan difícil, ¿eh? He Ya. visto muchos tutoriales de cómo hacer chocolate. Yo también. Creo que da una cosa el mismo. ¿Eh? Ah, vale, estabas hablando de la Deep Web, no de YouTube. Vale, perdón. Me hace gracia porque tapo huecos, pero como me dejo toda la piedra por ahí tirada, tengo básicamente piedra infinita, ¿sabes? Solo tengo un hueco de piedra. Y yo es que tengo todo el inventario, porque yo sí que voy metiendo piedra al almazón. A mí es que me dijiste que no lo hiciese. Es que no hace falta tanto. Aparte Yo que lo que... entonces iba a tardar demasiado, así que desde que no estoy guardando la piedra, estoy yendo como a 5, 6 o 7, 8 capas por día. Depende. De hecho, ayer compré shulkers Sí, y lo quiero. leí. En plan, ¿alguien vende shulker? Porque me voy a meter en todo un PV shulkers y van a ser las shulkers que vaya llenando de piedra. Y un día, cuando se me acaben las shulkers, es cuando voy a vaciarlas todas en el almacén. ¿Y ese día va a ser un coñazo? Sí. Porque son 54, pero estarán ordenadas. Y hay que tener ganas para llenar 54 shulkers. Pues sí. Yo ahora iré a los hornos cuando se Sí. me llene el inventario de hierro. Haré bloques de hierro, los guardaré en la shulker de hierro. Y eso. Yo tengo un PV que es solamente para materiales. Bueno, de hecho, acabo de caer que ahora vuelvo a tener el PV6. Sí, vuelves a tener todos los PV. ¿Quieres que te devuelvan las Shulkers? No hace falta usarlas. Pero no, lo digo porque ahora tengo el PV. Las Sí, son Shulkers las. era porque no tenía PV, ¿no te acuerdas? Ya. Por eso digo, si las quieres de vuelta. No, quédatelas, por si acaso, quédatelas en el C. Va, pues bueno, lo que sí que voy a hacer es vaciarlas. Ok. Si quieres me las das y las vacío yo porque tengo que ir ahora. Vale, pues te las dejo aquí entonces. El comando menú funciona. ¿Eh? Espérate, luego. Espérate.
Ya está. Ah, que estaba probando el Meniquis. Ah, vale, el beso. Sí. Ahora te vacío las otras, un segundo. Guaita secón. Ya está. Luego, si pones las surques de lado, no me deja abrir las tienes que Están, to poner de lado. están todas vacías. Pues yo te da las alkers para pa que te la puedas llevar y vaciar a tu ritmo. Ah, vale. Bloques de arresto, diamantes, una puta azul. ¿Dónde te dejo las alkers? Déjamelas cuando termines en... Es que ya está, si tengo el inventario vacío. Ah, pues déjamela donde quiera, yo que sé, me la guardaré en el EC. Espérate que me acaba de desaparecer una alker. Ya, por eso te estoy diciendo que te las quedes tú si quieres. No, me las quedo yo, ok. ¿Qué ¿Eh? me las quedo yo? Ah, vale. Porque así aprovecho el espacio de las Shulkers. ¡Hostia, que me queda una! ¡Me queda la de oro! Déjamela y ahora voy. Que la tenía en la manito. Claro, ya decía yo, digo, coño, que tengo yo la manito. Claro. Ahí estaba la que faltaba. Es que así he aprovechado y el espacio ese lo he puesto de carbón, ¿sabes? Vale. Porque... Claro. De 4 o 5 menas consigo un puto stack, ¿sabes? Creo que lo único que no me gusta de este pico. ¿Qué te da demasiado? Sí. Buah, y en lapislázuli no te quiero decir nada, ¿eh? Uy, demasiada, ¿no? En lápiz de dos menas he conseguido un stack o stack y algo. Y tú, bro. Porque ya si nada puedes conseguir hasta 8, pues imagínate con el pico al máximo, ¿sabes? Pues eso ya es un fin de la vida. Ay, Dios mío, se me olvidó que tenía todo esto guardado. Okay. Nada, que tengo como 40 menas de todo. Porque con el toque de seda siempre me llevo la mina. Ah, claro. Así que ahora tengo como demasiada pena la mía. Es que no, cuando hacíamos los de la mina normalmente me lo dejabas por aquí. En plan, lobo, ven. O lobo, voy. ¿Sabes? Se ha caído el hierro para abajo. He saltado, he Ya. cogido el hierro.
De hecho, creo que me voy a llevar todo esto porque creo que estaba quemando aquí cosas. Pero lo que voy a hacer es hacer más cofres. Bueno, lo que se está quemando aquí lo dejo yo, ¿eh? Y iba a decir, ¿y por qué no le pones una? Pero claro, es que no se puede poner Tolvash. Es lo que hay. Porque si no voy poniendo cositos y se van quemando solos. Esos lujos se acabaron hace tiempo, ¿no? Tienes que superarlo. No, no lo voy a hacer nunca. Haré una manifestación por los derechos de los constructores, por los derechos del obrero. Cuidado que como se vuelva a hacer votación, me creo el PSOE, ¿eh? Me creo el PSOE, el Partido Obrero Español. Te voy a dejar un cofre donde vas a ¿Para qué? meter los materiales y los voy sacando yo de ahí. O sea, los Lol. materiales ya hechos. Ah, lo que son los bloques. Porque Ojo. yo lo hago todo bloque, ¿eh? Vale, pues hazlo todo bloque. Sí, porque así puedo tardar más en dejar. Va, pues si quieres voy y te dejo todo lo que... bueno, no puedo todavía. ¿Por qué? Porque voy a llenar lo que es el este de carbón. ¿Sabes? Sí. Y después, así hago todos esos bloques. Más los que ya tengo en el PV. Para hacer más huecos, ¿eh? Vale, lo que tengo ahora son minas. O sea, en el bloque de abajo voy a dejar minas. Por si te da el venazo de cogerla. En el bloque de abajo. En el cofre de abajo. Ah, vale. Menos rollo de carbón y todo eso, ¿no? Que ya no tengo toque de seda, así que es algo de lo que me alegro. Va, pues... ahora voy. Cuando termine... Este. Termino esta altura y voy. Luego, aparte, Vale. ha terminado mucho más pronto que yo porque yo lo estoy haciendo en uno, ¿sabes? Ya, yo es que lo hago doble, no sé, me parece más rápido. Es más rápido, pero como te encuentras en lava, te la comes. No, porque voy primero la parte de arriba y ya voy para la de. Si Sí, no te encuentras rápido. pero es que yo no puedo calcular eso. ¿Sabes? Luego en tiempo de sobrevivir, también seré yo el número uno. ¿Serás el número uno en la vida? Toro. Ah, he hecho una pequeña variación en el título. Ahora he puesto en el título Hipermine. ¿Sabes que Ninja tiene Drizzard, verdad? ¿Cómo? ¿Tú sabes el servidor de Drizzard? Drizzard. ¿Qué coño es Drizzard? Un servidor. Pues no, no sabía ni siquiera qué es Drizzard. Tengo muchas preguntas de cómo hacen eso. ¿El qué? Mira el chat. Ah, eso. Te tienes que poner en el inventario y creo que era con el Shift. O con el control. Con un botón era.
Tú no lo vas a hacer, ¿verdad? No tendría por qué. ¿Te imaginas? Te compró tu pico. Pero sí, es así, es así. Con un botón te pone el objeto con el, en el chat. Esto sirve para lo que acaban de hacer, para comprar, vender, que te den consejos. Ahí vendiendo Excalibur. Pero eso no se puede vender, ¿no? Sí, se puede vender. Las Excalibur sí. Yo con la Shulker. ¿Quién vende Shulker? ¿Quieres conchas? Para hacer shulkers. También es válido. No creo que te salte el copy, pero... Un, dos, tres. Un pasito para adelante. ¿Sabes que en un directo me lo chaparon por eso en YouTube? ¿Eh? Tú sabes Sí. que yo muchas veces hago la coña, ¿no? De un, dos, tres. Pues en uno de estos, un, dos, tres, toma copy para tu casa. Yo, bueno, vale. Bueno, me ha dado 32 conchas. Concha tu madre. Hay un agujero, ya no hay un agujero. Te debo algo, ha dicho que es gratis. Ya, aún así. Lo gratis no se paga. Ah. Ah. Qué moño. Bueno, ya tengo más surfers. ¿Cuánto has dado? Me ha dado 32 caparazones. ¿Qué se da para? No lo sé, lo voy a ver ahora. Es que no sé cuánto te pide el azul, que es la verdad. Dos caparazones. Me da para 16. Oh. Casi pongo una surfer para meter surfers. Ahora se me ha oído. Puedes meter una shulker dentro de una shulker dentro de una shulker. Ojalá. O sea, te podrías tener un solo espacio de shulker. El shulker supremo. Yo creo que el juego explotaría, por eso no te deja. Quizá podrías poner una shulker dentro de una shulker, pero una shulker dentro de una shulker dentro de una shulker no podrías. Me está diciendo para Miguel que voy a ser, la siguiente con sorpresa. ¿Quién es Y Pana le he Miguel? hecho... ¿Qué? ¿Quién es Pana Miguel? Pues un pavo. ¿Pero dónde lo ha dicho? Pues me lo ha dicho por privado. Ah, ¿y qué me ibas a decir? Que le, a la le ha hecho una, un corazón gigante en la puerta de su casa.
Pero el pana Miguel, ¿qué es? Nada, es un museo. Normal, ah, es verdad. Pero si no sabe dónde estamos ni nada, ¿no? No. Y aunque lo supiese, no puede hacer nada en a 200 bloques la redonda. Chao. Sí. De hecho, nada, pero te generé más zona cuadrada. Porque básicamente aquí dentro va a ser como un macro almacén de la existencia. Sí. Y ya luego por fuera quiero hacer Es que ahora se habla de almacenes y sinceramente este servidor ha vuelto a conseguir que me dé pereza la palabra almacén. Porque claro, ahora tienes que meter las cosas una a una. ya lo sé, te puede dar pereza. Pero no sé. Que ahora cuando vaya a la mina, por ejemplo, ya no voy a coger piedras, ¿eh? Paso. Tú me dices lo que quieres y me... Y yo creo que voy a ir por lo que quieras, ¿sabes? Sí. Rollo, ¿quieres carbón? Pues voy full carbón. ¿Voy a por hierro? Pues voy full hierro. Oro, full oro. Total, va a ser una mina infinita. Ya. O sea, perder recursos va a dar como mucho igual. Y cuando me digas, quiero piedra. Buah. Pero solo piedra, ¿sabes? Yo cuando te digo que quiero hacer un macro almacén aquí, es que aunque no esté automatizado, quiero hacer líneas de cofres de, to de todos los ítems que puedo del universo. Y tener de todo, absolutamente, de todo. Sí, lo que teníamos pensado en el otro. Pero metiendo la Solamente manito. que aquí va a ser más genérico, no solamente va a haber de piedra y tal. Ah, no, no, no me refiero al mío. Digo... El que teníamos compartido. Ah, sí. Pero a lo grande. Sí. Vale. Anas, ¿cuánta piedra crees que he picado en este margen de tiempo de 50 y algo minutos? Yo qué sé, 10.000. Vamos a comprobarlo. ¿Cuánto dije al principio? 60 y algo mil. Sí. 190. Bueno, está muy bien. Realmente llegar a 300 es muy fácil. Se podría llegar en una tarde, tío. Yo no sé tú, pero yo no me voy a estar dentro de un rato. Hasta dentro de un rato largo. Porque tengo que hacer 3 horas mínimo. Yo me voy a quedar lo que te quedes tú. Me encanta porque ahora vamos en escala. O sea, está el tuyo, el mío, que es el más abajo, luego el tuyo y luego este. Que por cierto, te deja ver el de al lado para que hagas el de al lado cuando termine, si quieres. Sí, no, yo cuando termine este me pongo con el otro.
porque no quería coger y ponerme en ese lado, sinceramente. Porque como Lau dejó de picar y todo el rollo, pues es como... De hecho, a mí me da cierto igual, ciertamente igual que te pongas a hacer algún otro. En cuanto esto termine, me pongo en la mina, o sea. Ya. Ya te digo, en la mina voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora. De coger solo ores. Vale, me parece perfecto. Solo que la mina va a ser más controlada, la verdad. Yo ahí tendré un mini almacén, obviamente. ¿Dónde? En la mina, el almacén que tengo de materiales y tal, va a ser como el de el básico. Va. De hecho, todo lo que haga de bloques no lo voy a poner a la par de los de ahora. Los voy a poner en la segunda fila, ¿vale? Vale. Para que no te calientes la cabeza para ordenar. No, si en cuanto termine esto me empiezo a decorar a las salas y tal, Vas a ir cambiando todo. iré moviendo cosas del almacén de allí a aquí. Ah, bueno, entonces no me va a dar tanta pereza. Si vas a ir cambiando tú, no me va a dar tanta pereza. Si me da pereza ahora, más que nada porque tengo que buscar. O sea, lo que haré... Aparte de ese almacén lo quiero cambiar. ¿Y eso? Lo voy a la distribución. Es que quiero mover las tolvas. Porque lo que quiero hacer es básicamente, aparte que creo que voy a mover la distancia entre los cofres un bloque. Para que sea más cómodo a la hora de poner y entre la línea de cofres poner torres de me da igual el material y poner un marco que se irá cambiando según donde esté lleno. Ah, pues más o menos lo que te dije yo, pero Pero más estético. sí. Lo mío era simplemente lo funcional. A lo pues mira. ¿Sabes que está lleno? Sí, pues ya está. Pero eso cuando tengamos esta zona terminada. Hacer esa con más tranquilidad. Y sabiendo que si voy a romper un cofre, no me va a caer todo el material encima, ni voy a y lo voy a perder todo. Eso de que las arañas se pican hasta abajo me hace una gracia. Hacen la suicidación. Básicamente. De hecho, me encanta porque todos y cada uno de los mobs les pasa lo mismo con el tema de ¿cómo se llama esto? De distancia y tal, que básicamente se piran. Que supuestamente. Sí, porque en esta versión no lo cambiaron. Creo que eso lo cambiaron en la 14. Vamos, que las arañas se siguen suicidando muchas veces, pero. Muchas veces no, todas. No, muchas veces, porque a veces se enganchan. Por si. ¿Qué? ¿Has visto el mapa de cómo va quedando todo? Ah, pues no. Voy a mirar el mapa. Es que normalmente lo hago cuando me voy a ir. Ah, vale, pero Porque. entonces no mires el mapa. Claro, que es cuando realmente se nota el cambio, ¿sabes?
Pero bueno, que si no la actualizas tú no se nota, ¿sabes? Pero... No, sí, lo actualizo. Antes de irme siempre lo actualizo. Pues mira, como nos vamos a la vez. Todos los días estoy subiendo nivel y pico de profesión. ¿Por qué nivel vas? Por casi el 37. Joder. Y yo por el 29, me cago en la puta. Buen nivel es. Estoy ganando por segundo 16 pavos. Creo que el máximo que puedes ganar es 1000 y pico. LOL. En 200 ganas una barbaridad. Claro, así hay tanto millonario que dice de repente, no, no, si yo no compro nada. No, la mayoría han comprado. Ya Que lo no te sé. mientan. Ya lo sé, ya lo sé. Era sarcasmo. Luego hay gente como yo, que es millonaria. Sin necesidad de comprar. Solamente tienes esclavos. Bueno, tienes un esclavo. Realmente digo en el chat, pago, yo qué sé, 1 millón porque me vacíen este terreno y me lo vacían. Sí. ¿Pero sabes por qué no lo hago? Porque me gusta vaciar cosas. Sí. ¿Sabes de qué me estoy acordando? ¿Qué? De Alex el Capo. ¿Por qué? Cuando hizo su casa esta... Sí, la de colores. Sí. En el vaciado. Al principio, sí, pues lo tengo todo pensadísimo. No tenía nada pensado. Me sale. Que no te engañen. Se notaba muchísimo que iba sobre la marcha. Hasta el momento que dijo, a ver, yo iba a poner aquí algo, pero ya no me acuerdo. Porque la mitad de cosas en ese famoso mundo no estaba. En el famoso mundo donde hacía pruebas. Donde hacía pruebas era simplemente para el pixel art. Para Ya. el pixel art y para el sistema. Pues vaya lagazado ahí el server, ¿no? Mira el chat. Vamos a... El Fresi ha hecho flood. Y se lleva un tempermute todo guapo. El ha hecho flood. Control V. Flood. Estoy más cerca del suelo que del cielo. A entrar a mi papá. Pasa. Y eso. Ha hecho flute. En general voy a usar los Encima ahora PVs otro para... pico. ¿Cómo? Porque me ha desaparecido. ¿Por qué lo rompes? No ha sido mi culpa. Al final te hago descargarte el mote este para que suene el sonido estridente cuando se está rompiendo. Al final te doy el mote este para que te avise de cuando está a punto de romperse. Que suena el... Me ha desaparecido, si estaba a mitad.
Ah, pues no sé. ¿Tú puedes pedir el kit? No lo sé. He puesto por chat sin querer. Ay, Dios mío. ¿Lo miras? Que seguramente sí, llevo más de un mes, ¿eh? Pero necesito un sitio para dejar mis cosas. Lo voy a dejar en el PV2. ¿Dónde estás? ¿Dónde Pues estás? me voy para donde el mapa. Vale. Kit. Hip. Dentro de 2 días. Qué guay. Y yo me cago en la puta, pero eso lo han aumentado, ¿eh? Ya lo sé. Pero lo han aumentado que flipas. 58 días, concretamente. Porque vamos. Lo que tendría que hacer es ordenarme el cofre de los picos. La verdad. Pues sí. Eficiencia 4, eficiencia 4. Es igual a eficiencia 5. Más. Irrompibilidad 3. Espabila. Na, 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 na. Vale. Tengo que subir a Villa del Mar porque no me la mierda. Todavía recibo comentarios de hey, un buen vídeo a estos vídeos. Como debe ser. ¿A que sí? Luego me curro un vídeo y nadie lo ve ni siquiera, es que me cago en Dios. En verdad, por cosas como esa me da palo aprender a editar. ¿Por qué? Porque si no. Ah, por cierto, ¿al final has visto lo de los directos? Me puse a verlo. ¿Qué tal? Me doy que mirar, perdón. Tengo que ponerme de verdad, perdón. Sí. Porque ahora en la carpeta de Final Fantasy pesa 200 y pico gigas. Vale, me tengo que poner. Sorry. No pasa nada, no pasa nada, pero ponte cuando puedas. No sé qué está pasando en el chat. Te lo digo yo en un momento.
¿Qué pasa? Es que he mirado mi terraza. Vaya. Y mi padre está pintando el suelo de blanco. ¿El suelo? Sí. ¿Por qué? Con antihumedad. Ah, bueno. Pero blanco. Sí. ¿Qué Me quiere quedo hacer un afuera. estudio de grabación o algo? A ver si te quieres venir aquí. Creo que es un buen sitio para hacer fotos bien iluminadas. Por eso. No, no, que no lo decía con sarcasmo, o sea. Hay gente que pagaría por eso, creo Sí. yo. Yo uno de ellos, pero ¿Sabes? no tengo dinero. Dime. ¿Sabes qué también he pensado en hacer en esta zona? La ¿Qué zona? granja de experiencia. Ah, en este 100%. Sí. Porque en el otro lado me da un suelo. Rollo como ha hecho con la pirámide. No, haría un par de niveles solamente. Y no quiero petar tanto. Pero ya de por sí los spawners y las corrientes me dan lag. Si es que realmente en este juego a la mínima que hace ya da que lag en esta versión, o sea, no se puede quejar mucho. Cualquier cosa en Ya. esta versión da lag. El mismo caminar da lag. Fuera coñas, ¿eh? Ya. Me están tirando flechas. Que es de noche. Ya, me he dado cuenta tarde. Es curioso porque yo tengo que mirar al cielo para darme cuenta de que es de noche. ¿Sabes? Pero tampoco aparece mucho bicho, ¿eh? Bueno, también porque estoy en la zona, pero... Es como que está puesto el juego en super mega ultra difícil, pero al mismo tiempo aparecen una mierda bichos. ¿Sabes? Así que se nivela. Pues sí. Pues tú imagínate que te apareciesen en estos bichos, ¿sabes? Que tienen. A mí me llega a aparecer un puto zombie armadura completa, espada súper encantada, que te quedas como, tío. Ya está, ¿no? Que con la armadura y todo te quitaba tres corazones. Digo, este ¿Qué te... significa eso? ¿El qué? No entiendo. ¿El qué? Nada, un pavo, no sé, ha sido Miguel Cris quien ha dicho qué significa eso, lo que dije. Realmente hay una comunidad súper tocha, tío, que le gusta ver esto. Gente limpiando chunks. Ya. Pero esta es la comunidad inglesa normalmente. Yo no he visto vídeos en español de justo de hacer solo esto, ¿sabes? O sea, sí que, coño, pues ir haciendo cosillas de vez en cuando vaciar. Pero justo esto, no. Soy un pionero. Uf. Tenía que ser pionero en algo, ¿vale? Ahora, por decir este comentario, me van a hundir en la miseria diciendo, no, pues la verdad es que lo hacen 800 mil millones de canales. Yo, bueno, vale.
Pero ¿quién lo hace viéndoles el capo de fondo, eh? ¿Quién? Porque encima yo no me corto un puto pelo, tío. Yo me pongo a grabar con el micro activado y me pongo en YouTube. Mientras que estoy solo. A ver. Qué puto asco de ordenador, tío. Porque ya sé cómo hacer lo que te dije. Voy a subirlo por clips. Che, totalmente separados. ¿Sabes? Y de título pondré pues lo que pasa en el clip. Que es mucho más fácil de buscar que mejores momentos en la cueva de lobo. ¿Sabes? Por ejemplo, en el susto este que recibo en la primera cueva. Sí. Casi me da un infarto en Final Fantasy XV. Me curro la miniatura y todo. A ver. Perdón, estoy negociando. No pasa nada, no pasa nada. Yo ya sabes, yo cada vez que hablo del canal hablo un poco al autista. Sí, Ángel Mendico. Hablo en plan autista. Yo comunico cosas. ¿A quién? Yo qué sé, a quien lo escuche. A la gente de la CIA que no se está escuchando ahora. Como no me fío de que estos me maten, me quito toda la armadura, la dejo en un cofre. Porque de estos no hay quien se fíe. En general de nadie. Pero ¿quién es? Reliquia. Ah, pues entonces mejor me lo pones. Aunque si te matan no es baneable. Sí. Yo estoy grabando. Si te mata, te digo el minuto exacto. No, voy haciendo capturas de todo, más adelante. Si no, pero coño. Conociendo este servidor, capaz que dicen, no, es útil. Así que, aquí está la voz. Me encanta porque estoy comprando como demasiado sol. Bueno, pero las vas a usar, así que... Ha llegado un momento que ya no me pilla velocidad. Bájate un beacon. Tienes un beacon al lado, bájatelo a... Ahora si quieres te lo bajo yo. Vale. A ver, no me molesta, pero es que... Sí, ah, claro, acostumbrado a las estas de arriba. No tengo el trabajo de excavador. Montero. Ah,
Ah, porque tengo el límite de trabajo, sí. ¿En qué trabajo, tío? ¿Cómo puedo saber en qué trabajo? No lo tengo claro, la verdad. Tú quítalos todos y ponlos de nuevo, total, no pierdes. Nada, da igual si... Tampoco cago demasiado, ¿sabes? Ah, no, porque soy talador, creo. Leñador. Talador, ¿sabes? Estoy por ponerme que se lea el chat. Es que me da pereza leerlo. Vale, si quieres. Pero que entonces no te escucho. Todos son desventajas en esta vida. ¿Se está diciendo algo Pero no me interesante? has dicho que les... No me has dicho que el tarde son 150. Entonces, sería 2 estás por 26K. Ay. ¿Qué pasa? Spawn. Pepe. Dios, Bueno, qué pues tengo puto asco de 60. ordenador. ¿Qué pasa? Porque no van las putas teclas bien. Dime. Que ¿cómo se dice esto? Tengo 64 shulkers ya. Wow. Rey de J. No, no, ¿no echabas de menos a la niña? ¿Qué? ¿No echabas de menos a la niña? La estoy escuchando. ¿En serio? Perdón, me sale solo. Open igual. Vale. Ya soy feliz. Total, me he gastado 200 y pico mil por seis, por muchas workers. Voy a hacer cuentas. Hay que tener en cuenta que muchas shulkers también han tenido cosas. Muchas. Sí. Vale, también me voy a llevar madera para terminar las surques, porque si no, no las puedo terminar. Vale, y llevo esto, coloco estos. Porque sé que a Yaiza le vendieron. No sé a cuánto le vendieron la Shulker. Sí. Así que ahora se lo diré. A ver qué me dice ella.
Vale, tengo. He puesto una surker sin querer. Coño. ¿Qué te parece el hecho de que tengas un comando que sea craft? ¿Cómo? Que tengas un comando que sea craft. Maravilloso. No, no he dependido de tener madera siempre en el inventario. Como antes. Es que siempre se me olvida dónde dejo las mesas, tío. Eres yo en la vida. Y al final termino en el mundo con 800.000 mesas que no encontraré nunca. Sí. Que eso es lo Eres yo en la peor. vida. Porque que me dices que las puedes ver, pero bueno, es que está muy lejos. No, 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 es que no sé dónde están. Están por ahí. Yo sé que en la mina. En la parte derecha tengo una. A ver cuánto me dura ese recuerdo en el cerebro. Pues yo creo que bastante. ¿Por? No sé. Yo no estaría tan segura, ¿eh? Porque la primera mina también tenía y acabé con 4 o 5 mesas de crafteo. Con una separación de 5 bloques. Y hasta que me di cuenta de que estaban ahí telas, ¿sabes? Le compró los 4 stacks de caparazones que le quedan. ¿Por cuánto te sale? A ver, 64 por 2, 128, 128 por 100, 192.000. Coño, pues está muy bien para 2 stacks de Shulkers, prácticamente. No, prácticamente No, no. son 2 stacks. Claro. Te ha salido. Te habías. Te saldría más rentable haber comprado eso, más que lo otro. Ya. Dame un segundo, pana. Es que siento que le estoy timando en el fondo. Bueno, bienvenida. Eres parte del staff, con lo cual eres parte de la empresa. Vamos a timar. Exacto. Doña tiene. ¿Cuánto? A ver. 2.081.000. Doña casi 3 millones. Me ha pedido TC, le voy a aceptar TC. ¿A quién? Al que me está vendiendo las Lucas. Ah, bueno.
192 00C. Ya tengo como que demasiadas shulkers en la existencia. No me Coño, una quejo. bruja. Me apareció una bruja. Anas. Dime. Voy por la mitad del nivel 37. ¿Se me permite pasar un server? Por favor, no. Bueno. Depende de lo que es. Es que depende de qué tipo de servidor. Vamos. ¿Se lo acepto o no se lo acepto? No soy parte del staff, no me sé la normativa. No, si es por tu canal. Ah, por Tu mi servidor. canal. ¿Quién ha sido? Mosquisierras. Ah, coño, va. Mosquisierras. Si lo pasa por el pertinente y no por el general. Porque creaste un S para un chat Sí. de... Ah, bueno. Por si acaso. Corazón morado. Es que ahí te aclaras. Es que he sido di directo y conciso, ¿eh? Uy, me flipa. ¿El qué? La casa de Vituras. ¿Me estás contando? ¡Aló! ¿Te paso foto? Vale. No. ¿Por dónde me lo vas a pasar? Por tu privado. Vale, espérate que coja el móvil. Que cojas el móvil. Claro, pa... Bueno, me flipa muchísimo. A ver. Es como que muy moderno. Mola. Me gusta cómo está hecho. Un ascensor de agua. Estoy viendo una araña subir al infinito. Creo que se quiere suicidar. Tiene pinta. No, no lo hagas. Es una araña. No te gustan las arañas. Por eso lo he dicho con tanto sarcasmo. Se ha hecho amigo de un pollito. Lo siento, pollito.
Nadie puede ser amigo de una araña. ¿Qué ha sonado? Ah, es verdad, el juego va, tiene sonidos del averno. Ay, 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 ay. Ya tengo un buen almacenamiento de surcas. Hola. A la señorita, sé que le gusta mi casa, estoy contento. La subió la autoestima que flipas, ¿Qué? ¿eh? La subió la autoestima que flipas, ¿sabes? Sí. Plan, bo, 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 bo. Quiero saber todos los colores de terracota en Minecraft. Gracias. Todos los que pueden haber de lana. No lo tengo claro. Bueno, la 1.12 no lo sé. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Te acabo de regalar 100 cartas de Mario por 60. ¿Cómo? No sé, me encanta leer el chat y lo desconfiado que es Nikia con la existencia. Cuando es el primero que siempre la acaba liando. O sea, Por cierto, ¿de qué me suena el nombre Hardy? Sé que es Nicky, pero me suena de antes de que se lo pusiese. creo que es un tubo o algo así. No sé, no, pero es que me suena de este server. Pues no tengo ni idea, la De antes verdad. de que fuese Helper y todo, ¿sabes? Ya. Bueno, incluso antes de que abandonara. O sea, en épocas de Pelayo. Me hace cierta gracia que este servidor sea como España, ¿sabes? Vamos por épocas. En épocas de República, en épocas de Franco, pues aquí, en épocas de Pelayo. Ese Pelayo. Y pensar que vivía con nosotros, más o menos. ¿Luego está ahí o AFK? ¿Qué pasa? Perdón.
Madrugué. En cantidad. ¿Cuáles? Bueno, si lo pregunto en voz, mal voy, ¿verdad? ¿A cuánto surque roca? Teniendo en cuenta que quiere comprar la azul, es que no lo sé. Ah, bueno, claro, es que necesitamos Shulker. O No, sea... si no la necesitamos, si las estoy comprando por tener un almacén de sul. ¿A cuánto el Shulker roco? No tengo ni idea. Yo te iba a pasar la patata caliente en el chat. ¿Ves? ¿Te ha pasado la patata caliente sola? Yo no he sido. Este sabe que está vendiendo una Sulker, ¿no? El Coros. Creo que no sabe que lo que está vendiendo es una Sulker. O sea, está regalando una Sulker literalmente a ese precio. Ya. Dejo te contestar privado. No me muchas gracias. Por cierto, a Black le dicen DJ. ¿Quién es Es Black? DJ Black Cross. Black Cross. El TJ Black. TJ Black, me gusta el nombre. Pago al subir por roca. Es que acabo de ver. Le voy a devolver si devolvería el sur. Le voy a preguntar si devolvería el sur, que no. Sí. Han enviado un mensaje por algún lado y yo no me he enterado. El itch de todos modos no tiene Discord. ¿Quién? El Es tío Eevee. O Eevee. sea, estuvimos ayer. Es Eevee Turas. Ay, coño, Te dejo yo por... los surcas. Claro, te voy a decir, porque si no lo mandamos para el Discord y lo hablamos aquí, hablamos de negocios. ¿Sabes? Le vendo mis servicios. Está en el canal de Pinky. Ah, pues vamos para allá, No, sí. en plan de que está dentro del server de Ah. Pinky. No sé si está conectado. Mándale un privado en plan, si quieres pasar, vamos al Discord. O algo. Si quieres, si no, no. Me cuesta, no. Si quieres, mete.
Me han mandado un WhatsApp. Ah, Bueno, pues no, yo no. me voy a... nos pasamos a Pinquilosos. Que si quiere. Y ya así se une, pues se ha unido. Y así se ha unido gente si quiere. Ah, no, no, yo era simplemente para hablar de negocio. Sea, no, no, no me apetece hablar por hablar con cualquiera. Porque luego se une ahí el GG, rapero, Pokémon, solamente me gusta la droga. Y no good, ¿eh? ¿Sabes? No puede pasarse por Pinky. ¿Por qué? Porque no puede. Ah, Sí. vale, porque no puede hablar, vale. Creo que iré al Wartop cuando supere el número que me dijiste tú en roca. Vale. ¿Cuánto era? 300. 50 y pico mil. 356. Cuando pasen los 356 de roca, solo roca, iré. ¿Sabes por qué digo solo roca, no? Porque Porque no solo hay roca en una mina. Hay roca, está la más clarita, la más oscurita, la blanca y la roja. Que son piedras también. Todo es piedra. sí. Pero claro, es picarlo, ¿no? No recogerlo. Sí, es picarlo. Vale. Y luego está el ranking de ítems recogidos. Sí, pero eso me da igual. Un placer hacer negocios, será una indirecta. No entiendo. No sé, DJ es un poco. Es que no estoy acostumbrada. No estoy acostumbrada a decir DJ. Le digo DJ siempre. ¿Qué de J DJ? DJ también es Daniel José. ¿Llamada Daniel José? No sé. A menos que se llame Daniel José, es DJ. A mí no me joda, ¿eh? DJ Black. DJ Black. Suena todo pro, tío. Tiene pinta el típico que está en Discord ahí con música a todo volumen, ¿sabes? Y O tum, sea, todos tum. nosotros. Yo la silencio, desgraciadamente. Yo no la pongo, yo la canto. Hashtag nosotros ayer con esta señorita. Subo la mano y grita. Go, oh, oh. Oh, oh, Hello. oh. Oh, oh, oh. Oh. Y yo ahora llenar cofres de materiales. Oye, así voy vaciando el almacén. Por favor. O sea, a ti creo que te beneficia. Sí. De hecho, ¿sabes lo que creo que voy a hacer? Creo que
Me has dicho que solamente se puede tener 5, ¿no? 5 Shulkers. Creo que voy a No, quitar. 5 shulkers puedes tener todas las que te dé la gana. No, 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 que funcionen solo 5. ¿Me dijiste? Es que has dicho shulker, no todo. ¿Qué? Ah, no, perdón, perdón. Que he madrugado y no me he tomado café, déjame. Bueno, pues es lo que te estaba Dime. diciendo. 5 tolvas. Sí. Pues quitar todas las tolvas. Me acabo de decir un tal Nico Gamer. Hola, ¿me puedes regalar hierro? Ni le voy a contestar. Es que no le voy ni a contestar. Mejor. Quitar todas menos la menos 5. ¿Sabes? Funcionando. ¿Cómo que está funcionando? No se están bajando los ítems. Ah, sí, no, desde arriba es que las tolvas de arriba funcionan. Esas son las que te estoy diciendo de dejar. Dejar 5. Que vaya en un ítem, pero que vaya, ¿sabes? Pues podríamos hacer eso. Lo malo, que te tendrías que pasar bastante por el almacén para ir ordenando. A mí eso me es indiferente. Sí, pero hay muchas veces que no te pasas a menudo. Porque se me olvida. Tú ten en cuenta que si hacemos eso, son 10 cofres. ¿Sabes? Sí. 10 cofres lo lleno yo en media hora. Si no me doy prisa, claro. Si me doy prisa, lo lleno en nada. Ahora, si voy como te estoy diciendo yo, sí que voy a tardar mucho, pero... ¿Sabes? Sí. Por ahora lo voy a hacer como yo lo estoy haciendo. Cuando estemos falta de piedra, pues piedra. Cuando estemos falta de no sé qué, pues no sé qué, ¿sabes? Pues yo creo que las 12 primeras surcas se las voy a llenar solo de piedra. Es que solo ha pedido piedra, ¿no? No, me ha dicho que también si quiero, si tengo diorita y todas esas, porque también las compra. Eso es parte de Anubis, o sea, compran a por mayor siempre. Y Vituras es parte de Anubis, o sea. Ah, no, me cae bien. Sí, me cae bien, me cae bien. Pero en general, entre Anubis y nosotros es que somos muy bestias, tío. En general todos son muy bestias. Hay gente que tiene granjas. Yo he visto granjas y tampoco son... De gente que es super mega ultra pro supuestamente y tampoco es para tanto, ¿sabes? Ya. Solo mi almacén genera como el triple o el triple de la que lo que hace su mierda granja. Ya. Y mira que no lo completamos. Deberíamos haberlo completado. Pero ya para qué. Nos deberíamos haber metido prisa. No sé. Pues si la cosa es que no, no me, la cosa no es prisa, la cosa es que no teníamos ni madera ni nada. Ya nos hubiéramos quedado sin madera completamente. O sea, es que no teníamos nada. Y todo por la mudanza de mierda que tuvimos que hacer.
Porque la primera mudanza yo no la voy a contar la existencia, porque fue desastrosa. ¿Cuál de todas? Cuando nos quitaron la zona que teníamos con Raúl. Ah, sí. La segunda en general es que no hubo que mover demasiado tampoco, ¿sabes? Porque dentro de lo que cabe acabábamos de empezar. ¿Sabes? Ya, eso es una putada. Bueno, eso fue un beneficio. Qué putada. Putada hubiese sido durante años estar currándolo y de repente venga a mamarla. Ay. Que hay bases que llevaban desde el principio al server. Ya. A mí me pasa eso, yo dejo el server. Mucha gente ha dejado el server. Por eso digo. Pero es que luego lo peor es leer la de, el despotismo de Ninja. Ay, pero ¿por qué se han ido? Y yo, no sé. A lo mejor porque le has quitado años de vida. Toma y ni cofres. Ya sé. Se ha hecho de para el almacén, ¿vale? Porque como le estoy vendiendo esto, me dice, ¿por qué tardas tanto? Y yo, si te dije, te enseñaré y me dice, ¿me puedo hacer TP? Y yo, ok. Y encima sin tolvas. El picadísimo con las tolvas. Las echo de menos. ¿Pero por qué no hay No. hierro? Porque no funcionan más de 5 a la vez. Este no es de los almacenes, ¿verdad? No, el de los almacenes suele ser a ver, no sé. Me fastidiaron así, pues para que los Sí. almacenes tengan como hago yo meter las cosas y surques al cofre. No hay tanto Sulker. Creo que debes estar cansado de oír mi clic. ¿Tú qué? De oír mi clic.
Joder, 12 stacks. Sí. Está a punto de nivel 38. De minería. Me estoy dando cuenta de que como cada vez gano dinero más pronto, va a llegar un momento en el que cada día te voy a poder pagar. Sí, va a llegar a ese punto que no puedas pagar. ¿Eh? Va a llegar a ese punto. Ya has dicho, pero no puedes, que no puedo. Has dicho, pero no puedes, que no puedo. No, no he dicho eso. Sí. Ha dicho, pero no puedes y te has puesto a escribir. ¿Reunión general de qué? Porque la economía del servidor ya un morir de nuevo. Va a morir porque la economía está bien, está de puta madre. O economía literal, o sea, de euros. No, de la economía de dentro de servicio. Que las llaves HP están a de caca, sí. Intervenido. Y crearon más grande. ¿Se pueden comprar las llaves por pasta del juego? No, Entonces. estaba hablando de antes. Ah, vale. ¿Antes se podían pagar? Coño, me acabo de enterar de que se podía hacer eso. Había gente que vendía las llaves que conseguía de los kits y tal. Ah, vale, coño. ¿El mundo tiene límite? Sí. Pues te imaginas, un servidor sin límites, tío. Si ya se le laguea con 20, imagínate. ¿Y de qué vas a hacer Dime. lo que es el edificio? He pensado en hacerlo estilo también Nether, pero mezclando distintos materiales. Por ejemplo, quiero hacer una. Es que lo que es el edificio de dentro va a ser únicamente de los materiales del Nether. Y el exterior, en plan, las granjas distintas que quiero hacer van a ser del tema de la granja, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, si Pero haces todo. una de Ender, del End. Si haces una de... ¿No? Sí. Y así ir y tal. Yo. Oye, así voy vendiendo cosas y nos liberamos al alma un poco. Por favor. Pero sí que voy a hacer eso, ¿eh? Sí. Voy a hacer lo que te he dicho yo. De simplemente quedarme con 5. Y por ahora llenarlo solo de bloques. Bloques de hierro. Bloques de lapislázuli. Bloques, ¿sabes? ¿Por qué? Porque así tardo en llenar 10 cofres. Sí. Y al mismo tiempo no tengo que estar penando. Sí, entiendo. Plástico, Ventaja. y te deja aquí un poco. Okay.
Ventaja, cuando digan, hey, compro tal, quiero hierro, o oro, o cualquier cosa en general. Será como, vaya. Ha llegado mi momento. Eso sí, seguramente haya reuniones, los que tengan tienda y tal, para controlar la economía y no poner los precios exageradamente altos. Porque es que si no, de verdad que... O sea, que no haya problemas dentro de la economía. Nosotros tratamos bien a la clientela, ¿no? Sí, pero la economía va más referente a los precios. Por eso, que tratamos bien a la clientela. No tenemos precios abusivos. Y básicamente, seguramente hable porque... A ver, yo no soy parte de Anubis, pero como somos clan amistoso, cosa que nos beneficia a nosotros, la verdad. Básicamente consultan ciertas cosas con nosotros, como pueden ser los precios, para que ninguno de los dos clanes abuse de él. Hombre, re realmente nosotros ahora mismo somos el típico almacén que vende a, por ejemplo, pues a Amazon y distintas empresas. Sí. Somos eso. Nosotros hacemos productos, se los vendemos a estos y estos los revenden. ¿Por cuánto nos ha salido a nosotros? Barato. Solamente el tiempo que hayamos tardado en conseguirlo. Dame un segundo. Amén, amén. No, ni ¿Por no. qué todo el mundo me está reclamando? Porque tienes una etiqueta de helper. No sé, me está reclamando un trial. Ah, pues no sé. Creo que es por el regalo de Alex. ¿Pero quién es el trial? ¿El DJ? Mejora. Claro, ya decía, yo digo, porque su nombre no está en verde. O sea, Tendría... los trials tienen el nombre Gris. en gris, para que se sepa que es un trial. De hecho, me recuerdo que un montón de personas que se quejaban diciendo, es que yo quiero que salga como The Helper y no como Helper, porque si no, ¿a quién le pregunto? No sé qué. Y yo le digo, a ver, tiene la misma validez que cualquier otro Helper, simplemente que ellos están de aprendices. Y tienen que saber todo lo que le preguntéis. Así que no os preocupéis por eso, que de todas formas, si se queda solo en algún momento o tiene dudas, siempre estamos nosotros para que nos pregunte. Exacto. Pero parece que eso la gente no lo pilla. No. ¿Dónde estás? Creo que me ha pedido. Ah, vale, es el corazón para Lale. Qué lindo. Ah. Un corazón un poco deforme. Pero bueno.
Vale, el problema que hay con esto es que lo he hecho de una forma. Uno, un, dos, tres. Y luego hasta arriba. Yo voy modificando esto hasta que lo vea de una forma más bonita. Es que lo he hecho como muy cuadrado. Ha hecho un corazón de Minecraft. Pero más. Se nota más que es un cuadrado. Que no lo ha hecho simétrico, vamos. No, lo ha hecho simétrico, pero de una forma que realmente parecen dos líneas cruzándose. LOL. ¿Me puedes pasar captura? Lo que está claro es lo que estoy poniendo yo. Va, tú avisa cuando lo pasas. Ya lo he pasado. Vale. ¡Hostias! Pues sí, Poco cuadrado. muy cuadrado. Yo lo estoy arreglando un poco. Quizás le quito un trozo de ese lado. Ah. Al final le vas a tener que dedicar el corazón tú. Al final le vas a tener que dedicar el corazón tú. Sí. Vale, necesito coger eso de abajo. Vaya susto me ha dado, tú. ¿Quién? El creeper. Ah, vale. Digo, ya alguien se la ha tepeado. No. Menos mal. Pocachi no me da un infarto. Y no quiero infartito. Sinceramente. Nadie quiere que me dé un infartito. Bueno, a ver, hay gente que sí, pero tú me entiendes. En principio, nadie tendría que recibir infartito. Si no quieres recibir a un infartito. Ah, es una persona que recibe un infarto. Hay poca gente así, ¿eh? ¿Seguro? ¿Quién se quiere morir? No quiere morir de un infarto.
Todo agónico, ¿sabes? ¿Qué? Todo agónico, ¿sabes? Venga, nivel 38. ¿O no? Qué puto asco me das, puta araña de mierda. Con el si te desconectas en el warp top, no pasa nada, ¿no? No. Porque creo que me voy a acostumbrar a desconectarme ahí. A ver, lo suyo que sería que te desconectaras en otro. ¿Por qué? Porque de vez en cuando todos los días hacen backup de los warps. Ah, vale. Hombre, pero un backup a mí no me... Ariana. Si estás allí, sí. ¿Por qué? Porque te cuenta como backup dentro. O sea, se te reiniciaría a ti. No quiero más reinicio, no quiero más reinicio. No, ¿verdad? Una cosa, te lo dejo yo a ras y lo vacías tú. Y así voy haciéndolo yo en plan rápido. Si quieres. Sí, porque es que yo tardo un cojón y medio en eso, tío. Soy un puto lento. Vale, entonces lo hago yo, no te preocupes. Yo hago el resto rápido, pero por el pico. Me duele el culo. Sad. Está muy bueno. Siéntate bien. Pues estoy sentada bien. No. Sí. Entonces, ¿por qué te duele? Porque está duro. Está dura la silla. ¡Dime! Yo buscaba en el armario. ¿Cuándo? Yo no he tocado el armario. Ahora bien. Escribe en el chat que me queda arriba. Yay. ¿Qué tal? Cansado, pero bien. ¿Qué hora es? Llenándome el inventario de cosas. A las 12, casi la 1. Has preguntado qué hora es, ¿verdad? Sí. No, es que no te he escuchado. No, ¡Cago en su puta! ¿qué pasa? Nada, que he colocado un trozo de piedra encima
de la suerte. ¿Por dónde se abre el azúcar? Por aquí. Hombre, depende cómo lo coloques, por eso te he dicho, por dónde se coloca, por dónde se abre. Creo que no me va a dar tiempo a vaciar todo lo que tengo que vaciar de cofre antes de irme. No. A menos que vayas ahí con el sprint. Es que no sé cómo se cogen todos los materiales de golpe. Pues mira, coges uno. ¿Vale? ¿Tienes uno? No, aún no, espérate. Que lo quiero hacer dentro de la sur, que ya estoy. Vale, tienes uno. ¿Mantienes el shift? Sí. Uno pinchado, ¿eh? Vale. Mantengo el mantienes shift. El shift y doble clic. ¿Cuál de los clics? Pues coño, pues tú con la cuál. Izquierda. ¿Izquierda? No, no funciona. Pues entonces te has equivocado y has clicado al derecho. ¿Estás escuchando? Pues algo estás haciendo mal. ¿Que no? ¿Estás pulsando el shift o el control? ¿El shift? Pues tu ordenador está roto. Y tu cara también al final. ¡Perdón! Te acabo de amenazar. Chucky Maya, no. Me ha amenazado. Venga, no te amenazas. ¿Te llevo un trozo de bizcocho de chocolate tratado? Sí. Pero un trozo pequeñito. Che, está bueno un mediano. Está bueno. Pues mediano. ¿Luego? ¿Qué? No desayuno y no ceno. No cenas. Coño, me tomo un batido. Ah, vale. Bueno, pues entonces sí te lo puedes permitir. Sí. Lo voy buscando todos los vacíos legales posibles. Para poder ser feliz. ¿Qué? Lo voy buscando todos los vacíos legales para poder ser feliz. Maravilloso. Pero solamente es muy poquito. Es chocolate, me vale. Oh, pues diamante. Esta vez sí que lleva azúcar, Lo siento. Me han mandado un WhatsApp por... ¡Eh, Sammy está mejor! ¿Cómo que está mejor? ¿Qué pasaba con Sammy? Ahora te lo digo. ¿Ha pasado algo? No me ha dicho nada. Es que no te quería preocupar. Pero ahora... Pues ahora me estoy preocupando. No, que ahora te lo digo, que está bien, está mejor. Vale, dime. Moment. ¿Estaba malito? Sí. No era COVID, pero... Sí. Estar malito en esta época es como tener COVID. Y más teniendo en cuenta cómo está la sanidad. Buah, qué puntería tengo. Y bueno, pues ya no tiene fiebre. Bien. ¿Qué me acaba de contestar? O sea, acaba de despertar ahora, seguramente. Siendo sinceros. Y me dice, es que me acaba de contestar a... No, no, es que ya se despierta ahora. Siendo fin de semana. Siendo fin de semana. Yo he madrugado por Yaiza y Yaiza se ha ido a yo dormir. Sí, yo sí que... Yo sí que he madrugado. Yo sí que he madrugado. Yo a las 8 y algo ya estaba en pie. Deberíamos haber quedado. Pero ya se estaba durmiendo. Está muy zorra.
tengo hambre. ¿Sabes qué como? Jamón. Dime. Canelones. Llamo. Sé que no te gusta hablar de comida porque te da hambre. Pero bueno, a ver, estando tan cerquita de la comida. Vale, pues voy a comer unos canelones y después un trozo de bizcocho de chocolate. Y quizá me hago también un bocadillo porque tengo mucha hambre, la verdad. Aquí debo mentir. Ya, yo también. ¿Sabes lo que voy a comer yo? No. Yo tampoco. Eres tú, nunca sabes qué vas a comer. No, seguro que se lo pregunto a mis padres y tampoco lo saben, o sea que. ¿Por qué tus padres no saben qué vas a comer? Porque lo van haciendo sobre la marcha. Y luego están mis padres. Si una vez pregunté a las 9 de la mañana, oye, ¿qué vamos a comer? Buah, pues vamos a comer una chuleta que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Comimos salchichas con huevo y patatas. Se me queda con cara de bueno, a ver. Es carne. Sí, tal cual. Dije, bueno, a ver, es carne. No os habéis separado mucho. Se me cancela a veces lo del craft, tío. Cuando te mueves. Pero si no me muevo. ¿Cómo mierda me voy a mover? No tengo claro. Me enfado. No te enfades. Sí me enfado. Topicado con el mundo, ¿sabes? Me pica la pierna. ¿Cuántas horas llevas de grabación? 2:45. Vale, pues llevo ese tiempo. He subido 2 niveles y creo que subiré 2 niveles y cuarto. O sea, cuidado. ¿Qué pasa con expresiones que has dicho? Nada, he dicho guapo con J. Y me dice, vaya falta y yo, es una expresión. Sí. Una expresión que vino de un meme, pero sí. Mira, es que no hay que malcriar tanto a la niña, tío. Es que no hay que malcriar tanto a la niña. Ahora la niña no se quiere ir. Es normal. Tú imagínate que te dan de A ver, todo. un momento, un momento. Un momento, que estoy escuchando. Y sí, tienes toda la razón. O sea, tú imagínate que a ti te dan todo lo que tú quieres. Bueno, yo nunca he sido. Es que no soy el mejor ejemplo para eso, la verdad.
Porque a mí en general nunca me puede me han podido comprar con cosas materiales. Ya, pero ella es una niña pequeña. Tú imagínate que en tu viviendo. No, a mí me llevan intentando comprar con cosas materiales desde que es un enano, ¿eh? Desde que tengo 3, 4 años. Coño, Ya, la. pero me refiero. Ella desde un principio se ha criado con el hecho de que todo el rato le están prohibiendo hacer cosas, no sé qué, no sé cuánto, y de repente te llegas a una casa donde te dan todo lo que quieres, comes lo que te sale de los cojones y nadie te dice nada por mucho que hables mal, Ya. trates mal a la gente y tal. Tú imagínate eso. Pues al final y al cabo, acabas. Se malcría a la niña. Eso Claro, ya. quiere. Le dice, coño, no me quiero ir porque aquí me dan lo que yo quiero. Pero eso está claro. Pero bueno, yo. No es mi hija. Yo. Ya he tenido muchas peleas por la cría, yo paso. Igual cuando estoy yo en tu casa y más de una vez la tía suelta. ¿Y ella qué hace aquí? Todo, como si ella fuera la única que pudiera estar ahí. Ah, pues eso yo no lo he escuchado. Pues alguna vez lo ha soltado. Que lo suelte conmigo delante. O sea. Que lo suelte conmigo delante y digo, ¿y tú qué haces aquí? Y a mí me da igual que mi madre me diga cualquier mierda. Tú tienes el mismo derecho, incluso más que ella. Si me llegas. Y es como yo con la cría, en ningún momento que yo sepa le he tratado mal. O sea. Es la puta cría. Que está mal cría y ya está. ¿Sabes qué me da pena de toda esta situación? Mi hermano. Tu hermana y tu padre. Porque tu padre está ya hasta los huevos. Pero mi padre desde el principio. Pero porque mi padre tiene el mismo pensamiento que yo. ¿De qué cojones te sirve encariñarte con una cría si no sabes cuándo va a decir, venga, tío? Básicamente. Cada vez que yo ojalá dure mi hermano con la Jenny y ya está, pero. En general es como ojalá dure con alguna pareja, Pero es que eso no lo sabes. pero igualmente si coges cariño a una persona que no pertenece ni a tu familia de sangre, mal vas. Pero si la llama sobrina. Es O mi sea. sobrina, es mi sobrina. En plan, para la ley son algo el Jon y la Jenny. Ah, que no. Pues ya está. No puede llamar sobrina si simplemente son novios. Básicamente. No, pero es que eso es simplemente por tema religión. Como no te puedes casar por lo civil. Es como si yo la cojo, tengo una relación y esa pareja viene con paquete. Yo lo siento mucho, pero ya dijo lo justo y lo necesario. No, pero si es pareja ya es distinto. Si es pareja es Bueno, distinto. me refiero a pareja con ser novio. Pero por eso digo que eso es distinto, no es lo mismo un sobrino postizo, como digo yo, a un hijastro. Es que me hizo mucha gracia porque estaba hablando con mi hermana y mi hermana lleva casi un año y pico en una relación, ¿vale? Y esta persona tiene dos hermanas, tienen 17, 18 años, o sea, es como yo de edad. Las dos son gemelas, de hecho es curioso porque cuando fuimos a Rusia, tú imagínate, esas dos gemelas con yo y mi hermano, que también somos gemelos, y les pareció curioso. Hombre, curioso cuanto menos es. ¿Qué pasa? Estamos a la mitad. Y
Y mi hermano lo dijo, yo no me puedo encariñar de eso. Simplemente. Porque es que yo no sé lo que va a pasar mañana. Claro. Es que lo mismo duréis toda la vida como duréis 5 años y ya toma por culo. A mí es que en general no me gusta encariñarme de la gente. Es como dijo mi hermana. Pero yo en general es que no me gusta encariñarme de la gente. Ya. Porque incluso siendo familia, en cualquier momento puedo hacer... no porque se muera, sino por alguna pelea, alguna discusión. Coño, mi sobrino, el Israel. Un buen ejemplo. ¿Cuántos años llevo sin verlo? No lo sé, de hecho es que tampoco hablas de tu familia en general. No me gusta. De la única persona que me has hablado de tu familia es de tu madre, de tu padre, de tu abuela, de tu tío, de tu prima tercera por parte de Ana, básicamente, y de tu otra prima que por parte de padre, Nerea. Son de las únicas personas que te he oído hablar. Bueno, y de mi abuelo. O sea, de tu familia son las únicas personas que te he oído hablar un poco mal. Ah, si dices mal, entonces mi abuelo no. ¿Qué? Me refiero de hablar de esas personas. Ah, vale. Así. ¿Quedamos a las 4? Sí, mismamente. Vale. Yo creo que Twitch lo voy a utilizar para pasarme juegos, sin más. Normalmente, si quieres mantener una comunidad para solo eso, sería lo suyo. Sí. Que básicamente lo que Si hace luego Richard. pasa como con GTA o con cientos de juegos, que los juegos una vez y todo el mundo te los acaba pidiendo. Sí. Va a hacer como hace Richard. Salud, salud. ¿Sabes? Que solamente se pasa juegos en su Facebook. Sí. Literalmente no hace más, el cabrón. Luego, pero es que eres súper monótono. No soy el único. No eres monótono, eres reservado de contenido. Exacto. Tengo un Enderman tocándome los cojones. Estoy por mirarlo a los ojos. Está tepeado, no me ha dado tiempo. Plan, what's up, my... Oh, ok. Ni no, no, ni no, no, ni Vale, no, ya me ha no, visto. ni... Ni no, no, Está no. enfadado. ¿Está enfadado? Se acaba de suicidar. Joder, pues sí que está enfadado, ¿eh? Se ha hecho el respawn con... Se ha hecho el TP ¿Sí? que tiene, se lo he Al hecho porque agua. de la nada. Ah, ¿cómo? No lo sé. Vale, esa sí que no me la esperaba. En general voy a hacer eso, que los juegos duren bastante.
para que me duren más o menos el mes entero. Sí. Y ya está. Me encanta porque todos esos ítems que desaparecen son tuyos. Sí. De hecho, me parecen pocos. Porque yo mino mucho más de eso, pero creo que como se juntan cuenta como uno solo. En plan, los estás. Sí. No tengo ni idea. Creo que sí, porque yo he estado minando, yo he minado mucho más que 142. ¿Sabes? Sí. Eso es lo que llevo ahora. Por ejemplo. De hecho, me hace mucha gracia porque el retirador de ítems no funciona cuando... ¿Cómo se dice esto? ¿Dónde sale en castellano, niña? Si te sale en inglés, a lo mejor. No, no me sale en ruso. Y creo que el ruso lo entiendo. Lo tengo un poco Oxidado. oxidado, la verdad. La última vez que escuché a alguien ruso fue tu hermana y tú en un audio. Y mi Qué contestación maravilla. fue... ¿Ay? Sí. Pues eso. El guachinao. Estoy hablando de vuestras cosas. Nosotras siempre hablamos de nuestras cosas. Pues eso. De vuestras cosas. Y yo, sí. Yeye Fandango. Y en plan, sí. Yeye Fandango. Ole, ole. Pensar que la palabra que más pueden llegar a entender la gente extranjera es ole ole. Sí. Toro, toro, ole, ole, paella, paella. Lo peor de todo es que cuando estuve hablando con ella me lo dijo, que las palabras que más definan los españoles sean ole ole, toros, paella y cerveza, es curioso. La verdad. Bueno, lo de cerveza lo están cambiando ahora por el Jagger, pero... Nosotros no inventamos el Jagger, ya les gustaría a los Pues ni la españoles. cerveza. Ya. Ya les gustaría a ellos. Yo no sé qué pasa. Libby me ha pedido TP, ha dicho algo. ¿Quieres trabajar más? No sé. Pregúntale por qué te piden TP. Es que estoy trabajando. Lo digo por si ha dicho algo, pues le preguntaba. Si no, me hago el despistado. Ah, vale, pues no contestes. Y vi no me sigue en YouTube, ¿verdad? Bueno, y de todos modos no va a llegar a esta parte si me siguiese. Ha dicho ETA. Cuando pasan esas cosas, no me dan ganas de contestar diciendo, ¿qué falta? Ha dicho ETA. ETA es caca. Tío, ese lleno me ha dolido, ¿eh? ¿Qué? Ese lleno me ha dolido. Yo lo dejo caer. O sea, ya puedo...
Ellos ya pueden, ellos pueden revisar inventarios y yo no. Es muy triste. Sí. Es que en general el helper de aquí no es el helper. De casi todos los servers, tío. Muchos helpers no es ayudar a la comunidad, es ayudar a los moderadores. Ya. O sea, se dedican básicamente a observar a la gente. Aquí se nos dan permisos para poner sanciones y tal, pero si pasa cualquier cosa un poquito más grave, tenemos que ir corriendo a avisar a los mods, porque si no, mal. Por eso queremos, por eso yo quiero que Yaiza pase a moderadora, porque es que si no, coñazo. Sí. No, pues ojo, cuidado que voy a llegar a la mitad del nivel 38, ¿eh? Y yo voy por el 29 aún, me cago en... Pero tú no has minado en todo lo que llevamos, ¿no? No, llevo como una hora sin... Vale. Estoy minando ahora. Claro, yo Luego... llevo 3 horas minando sin parar. ¿Qué? ¿Me das dinero? ¿Necesitas dinero? No. Que ¿No te vas a hacer...? yo te doy el dinero a los 100.000, ¿recuerdas? Es verdad. ¿Cuántos llevas? El 60. Vale. He empezado hoy con 29. Bien. También te digo que tenía el cuadrado casi por arriba del todo y ahora estoy abajo, ¿sabes? Mira cómo Como voy. yo ayer. Sí, básicamente. Pero porque llevo 3 horas mirando ahí sin parar. Es que claro, si simplemente me ocupo de los bloques de ore, pues me da menos pereza. ¿Sabes? Sí. Porque tengo que parar menos. Así que... Ya. Poquito a poquito, solo suavecito. No, no, poquito a poquito no. Y he acabado esto como un puto campeón. Ya llego abajo. Estoy a punto. Me faltarán dos capas, tres como mucho. ¿Sabes? Ese es mi chico. ¡Oh! Venga, que ya queda poco para terminar el 100%. Hombre, si tenemos 2 días como... 2 días más, quiero decir, como este, lo terminamos. Pero es que tú por las mañanas no estás casi. Hombre, aprovecha cuando me termino los juegos. Pero mándame WhatsApp, eso sí, porque si no a mí es que se me olvida. A mí, por iniciativa propia, no se me va a ocurrir. Hostia, me va a poner a minar. Mañana por la mañana, ¿qué haces? ¿Mañana qué es? 5. Lunes. Pues entonces estar contigo minando. ¿Y el martes por la mañana? No, no puedo descargar lo del plus todavía. Hasta las 12 minando. Vale. Bueno, y después de las 12 también.
Ah, por cierto, el martes no voy a clase, ¿verdad? Solo que haré un parón. El martes creo que me va de igual que no vayas a clase. Vamos a quedar a las 6. Ya, solamente te lo digo, Ah, güey. vale. Ya no se pueden decir nada. No, no, que estoy haciendo mi planning. Estoy haciendo mi planning en el cerebro. Joder. Tu plan y cerebral. Sí. Así me gusta. Tienes que ser una persona ordenada. Yo, pues es que si no me ordeno un poco la vida, me estreso. No suele ser una persona precisamente ordenada. No, pero bueno, con ese tipo de cosas sí. No soy ordenado ni con mi cuarto, ni con las cosas del almacén, ni con nada que se pueda organizar físicamente. Ahora. Todos los días a las 3 ya tengo todo preparadito para iniciar directo. Todos los días a las 7 tengo todo preparadito. Todos los días a las 8, ¿sabes? Perdón. No hace ducha. No, es que me duché anoche. Ah, vale. ¿Y para gastar agua por gato? Cierto. Luego recordando en cuando fue a Venga, que te sale. Mallorca. ¿Qué pasó en Mallorca? Que no tenían agua, lo que es agua agua. Y nos duchábamos con lo que Con son. garrafa. Sí. Con garrafas. Yo no sé si es por manía de mis padres, pero hubo una época donde creo que Sí. se me voy a comer. Posiblemente. He escuchado comer. O algo de Me ha comer. dicho Alex. Ah. Bueno, me voy ya. ¿Te vas ya? Sí. Va, pues apunta. Dime. 3 horas 10 minutos. Apunto en chat y luego lo... Va, yo. Chao. Chao, yo termino esto y me piro también. A ver el cuerpo. Cuida.
Perfección. Bueno. Pues me piro ya.